Vamos a comenzar con el dirigente de los Cardenales de San Luis, Oliver Marmo. ¿Qué tan difícil ha sido esta temporada? Bien difícil. Ha sido una temporada donde nada no sale bien. Los jugadores están haciendo todo lo posible para salir de esto. Tenemos confianza en el grupo que tenemos y en el staff que tenemos, pero verdaderamente ha sido una temporada bien difícil. Muchos de los jugadores por debajo, ¿qué puede expresarte? ¿Cómo así? Muchos de los jugadores por debajo del promedio, ¿qué puede expresar? Sí, eso es la parte que ha sido difícil ofensivamente. Tenemos varios de los jugadores donde no se sienten cómodos ofensivamente y defensivamente también. Tenemos varias lesiones con Tyler O'Neill, Newport, Carlson, donde tenemos muchos infielders jugando en la field y jugando en posiciones que normalmente no juegan, pero están haciendo todo lo posible para darnos la oportunidad de ganar. Cuéntame la situación de Wilson Contreras y el equipo en estos momentos. Wilson, de verdad, este es un tipo que le encanta ganar. Está tratando de hacer todo lo posible para ayudar al equipo. Y emocionalmente ha sido difícil. No se siente que ha hecho el trabajo, pero eso en tiempo eso viene. Ayer fue un buen día, dio el home run y hit para right field. Y ojalá que eso sea el primer día de varios jonrones y día bueno para él. ¿Qué tanto el equipo se ha adaptado a la ausencia de Yadier Molina? Sí, eso sabíamos que ese tiempo venía y ahora Wilson sigue haciendo el trabajo. No va a ser fácil, pero me encanta tener Contreras aquí. Ha hecho un buen trabajo, sigue mentalmente en el juego, ayudando defensivamente, tratando de ayudar ofensivamente, pero yo tengo mucha confianza en lo que va a hacer Wilson. Ahora mismo ustedes en último lugar en una división que, si miramos, está complicada, pero queda mucho béisbol y todavía ustedes pueden tener un repunte. Queda mucho béisbol, eso es verdad, pero tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Ofensivamente tenemos que tener buenos turnos. La rotación tiene que hacer un mejor trabajo de sacado y darnos más innings. Y el bullpen, cuando uno comienza a ver los juegos que hemos perdido por una carrera, tenemos que hacer un mejor trabajo con los cerradores y los que vienen detrás del abridor. Hay muchas áreas que nosotros tenemos que mejorar, pero sí, tenemos tiempo. Hace dos temporadas, si recuerda, el equipo tenía también una situación difícil. Sin embargo, ustedes supieron salir y se metieron en los playoffs. Y recuerda que tú en una entrevista conmigo conversamos y las cosas cambiaron. Sí, las cosas cambiaron y esa es la pelota. A veces lo difícil es que comenzamos la temporada de una forma que no queríamos comenzar y eso es difícil con la confianza de cambiar. Normalmente si uno comienza bien y en junio, julio tiene un mes donde no le va como uno quiere, entonces todavía no pierde la confianza, pero ahora mismo tenemos varios peloteros que están jugando sin confianza y tenemos que cambiar eso. En cuanto a la gerencia, los dueños del equipo, ¿tú piensas que este puesto estará tú esta temporada, no vaya a suceder lo que suceda? ¿Cómo así? En cuanto al puesto tuyo, la situación del equipo en este momento, tú sabes que esto es un negocio y tú sabes lo que puede suceder. Yo no me preocupo por eso. Sé el trabajo que estoy haciendo, las relaciones que tengo con los peloteros, la forma que lo estamos enseñando. Durante estos tiempos que son difíciles, ahí es donde uno necesita el liderazgo de uno. Cuando las cosas van fácil y las cosas están todos caminando en una forma bien, entonces eso es fácil. Pero ahora mismo, como tal equipo, es donde se necesita un líder y me siento cómodo con la forma que nos estamos comunicando con el pelotero y el staff. Es un poco decepcionante este inicio de los Cardenales en estos momentos. ¿Cómo así? Un poco decepcionante el récord que ustedes tienen ahora en estos momentos. Lo tenemos que cambiar. Tú lo acabas de decir, quedan 90 y pico de juegos. Pero nosotros tenemos que cambiar en la forma que estamos jugando para que esto salga en la forma que queremos. ¿Qué le puede decir al país, único Manny dominicano en estos momentos, que vemos que tenemos que apoyarte de una u otra manera para que sigan logrando éxito? Ha sido una temporada bien difícil, pero nosotros vamos a cambiar en la forma que va a terminar esta temporada. Tenemos confianza en los peloteros que tenemos y el staff que tenemos. Cuando uno piensa de las cosas que han pasado, ha sido difícil, pero esto va a cambiar. Gracias, Oliver, por conversar con nosotros. Dale, papi. Ese fue Oliver Manimón, el dirigente del conjunto de los Cardenales de San Luis, quien estuvo con nosotros. Adelante, estudios.